buenos días, Ana Ainhoa, con el avance de noticias de esta hora por La Bacana 90. Y el hombre de 33 años de edad que en el día de ayer incrustó un clavo en la cabeza porque sentía su cerebro que estaba flojo, fue intervenido exitosamente en el Hospital José María Cabral Ibáez, en donde se le extrajo el objeto metálico sin que se produjera ninguna lesión importante. En medio de un estado de alucinamiento que le provocó el consumo de drogas, Natanael García Polanco, oriundo del Batey 3 del municipio San Felipe de Puerto Plata, se perforó el cráneo con el clavo y fue llevado al Hospital Ricardo Limardo en esa ciudad, donde relató que además de la tachuela en la cabeza también se clavó una espina en una oreja. La doctora Cristina Martínez, jefa de servicios de neurocirugía de Cabral Ibáez, a través de la encargada de comunicación del centro Yadira Martínez, informó el éxito de la intervención. García Polanco fue referido a consultas en psiquiatría debido a su condición mental y deberá presentarse a evaluación cada 15 días. Ese es el avance informativo de La Bacana 90. Les invitamos a que no le cambie a nuestra programación.